pues, don Juancito. ¿Qué haces, Amanchito? ¿Qué tal? ¿Qué haces por acá? Estoy yendo un camino a la cancha, don Juancito. Don Juancito, estoy un poco preocupado. ¿Por qué, don Amanchito? ¿Sabes qué, don Juancito? El otro día, fui a esos malditos hacendados. ¿Cómo botaban de sus tierras a nuestros hermanos campesinos? A nuestro hermano Lucio Valle, Herculano Valle, a nuestro hermano Pubis. Estoy cansado de esta situación, hermano Juancito. Tenemos que hacer algo. Sí, pues, don Amachito, yo también de eso estoy preocupado. Por eso fui a Uchumarca. Pero, Amachito, vamos ahorita. Hay que apiarnos un rato. A ver, don Juancito. Para sentarnos un rato a conversar. Eso nos interesa. De nuestras tierras. Ven, don Amachito, ven. Vas a hacer descansar tu caballo, mamachito. Ven para acá, mamachito, siéntate. Mamachito, acá traje un poco de shakta. Sírvete. A ver, don Juancito, muchas gracias. Primero vamos a dar a nuestro taita jirca, pues. Claro, siempre a la jirca. Ah, esto sí, papacito. Muchas gracias. Yo también he traído alguito, don Juancito. Un poquito de coquita, sírvete. Gracias, don Amachito. Gracias. Vamos a preguntar entonces al Taita Jirca. Vamos a preguntar a Pachamama, Taita Jirca. ¿Qué nos dice? Uy, Amachito, mira. Mira, todo está bien. Lo que estamos pensando va a salir bien. Pues, inclusive sale un camino. Parece que vamos a viajar muy lejos. Hoy sí, don Juancito. Cucapis mishkikan, papacito. ¿Eso quiere decir? Aumi. Que va a ir. Mishkikan, aumi. Todo este trabajo que queremos hacer, nos va a ir bien. Por eso, don Juancito, mañana mismo hay que ir a avisar a todos nuestros comuneros, a nuestros paisanos, para reunirnos acá en Andacancha y tener una reunión en la casa de nuestro amigo Lizardo Valle. Vamos, compadrito, vamos a avisarnos. Sí, vamos, don Amachito. Hay que apresurarnos. Vamos. Pero, don Amachito, antes que te vas, sírvete para tu camino, para tu camino. El camino, papacito lindo. Gracias, sí, don Juancito. Ya, nos vemos. Pasa la voz, compadrito. Pasa la voz a todos. La tierra, ya. Pues ayúdame en mi camino, que todo salga bien. Ahora sí me voy. Me he encontrado hoy día con mi compadre Amador. Ahora sí estoy contento. Ahora sí me voy. ¡Cuidado, Juancito! ¡Cuídate! Pasen, hermanos comuneros. Buenas tardes. Buenas tardes, Taita Amador. Buenas tardes, mamita linda. Pase, mamita. Pase. Hay que pasarnos a la reunión. Alilachi. Pase, mamita, ¿cómo está? Buenas tardes. Alilachi. Buenas tardes. Pase. Hola, don Juancito. Buenas tardes. Hermanos y hermanas comuneras, muy buenas tardes. Hoy los hemos reunido con un único propósito: de parar el abuso de estos hacendados, de estos malditos gamonales. Hoy empezaremos una lucha, hermanos comuneros, para recuperar nuestras tierras. Y por eso, hermanos comuneros, tenemos que hoy designar a un personero para que nos guíe, para lograr recuperar el título y así respetar nuestras tierras, hermanos comuneros. Por eso, hermanos comuneros, les voy a dar pase para que puedan dar cada uno una propuesta y así elegir a nuestro personero. ¡Bravo! Bueno, es verdad, hermanos comuneros. Nosotros ya estamos cansados de todo esto.
Ya basta de los abusos de los gamonales. Ellos nos maltratan, nos patean, matan a nuestros animales, nos mandan lejos a sembrar, inclusive nos dejan las tierras que no sirven para producir. Yo estoy de acuerdo, hermano, en luchar esta vez en contra de esos gamonales. Por eso tenemos que elegir nuestros representantes y son ellos quienes deben guiarnos y así recuperar nuestra dignidad para poder vivir mucho mejor en nuestra propia tierra. Gracias. Tiene la palabra, hermana comunera. Hermanos comuneros, yo propongo acá a nuestro hermano Pablo Batón. Él es una persona conocida y tenemos confianza en él. Sí, sí. ¡Vamos, sí! ¡Pancito! Señor presidente, pido la palabra. Tiene la palabra, hermana comunera. Yo propongo al señor Amador Cayetano. ¡Claro, también! Gracias, hermanos comuneros, hermanas comuneras. Pero para que esto se dé por orden de ley y se pueda elegir de una manera razonable, voy a pasar el pase a nuestro hermano fiscal, Andrés Roque, para que pueda dirigir esta votación y así nosotros acompañarle a nuestro hermano Juancito. Tiene la palabra. Gracias, hermano Amador. Hermanos, hermanas, primeramente, buen día a cada uno de ustedes. Es verdad, hermano, ya estamos cansados de tanto abuso de estos gamonales que siempre abusan de nuestros derechos. Esto ya debe parar. En tal sentido, en estos momentos, vamos a elegir con conciencia, con corazón, para que los señores nos representen, para que hagan respetar nuestras tierras. A ver, los que están de acuerdo, para nuestro hermano, Amador, alza la mano. Uno, dos, tres, cuatro, alta arriba. Cinco, seis, siete. Siete hermanos comuneros. A ver, ahora los que están de acuerdo con nuestro hermano Juan, hay que hacer la mano. Seis. Muy bien, un, dos, tres, mayoría. ¡Bravo! Hermano Panchito, usted se ha elegido, tienes que hablar por el pueblo. Hermanos comuneros, agradezco a todos ustedes que después han depositado su confianza en mi persona para poder hacer respetar nuestras tierras y encontrar nuestro título vicuña. Pues conmigo nadie se va a burlar. Nosotros tenemos que lucharlo todos unidos. Todos unidos. Muchas gracias, hermanos comuneros. Hermanos comuneros, yo propongo que Amador Cayetano que acompañe al Juan Lobatón para que así pueda rescatar a los dos que vayan. No, los dos. ¡Vamos! Está bien, yo también estoy de acuerdo que vayan los dos, pero todos hay que dar nuestro voto de confianza. ¡Alcen la mano! ¡Alcen la mano! ¡Alcen la mano! Gracias, hermanas comuneras, hermanos comuneros. Gracias por esta confianza que me están dando y no los defraudaré. Lucharé hasta el final junto con nuestro hermano Juan Lobatón para lograr desterrar a esos miserables gabonales y buscar nuestro título y votarlos y recuperar nuestras tierras, hermano comunero. Agradecemos, hermanos comuneros, a todos ustedes por estar aquí en esta reunión. El día de mañana urgente tenemos que ir a la municipalidad para poder buscar nuestro título. Pero esto hay que mantener en secreto, porque si no los gamonales nos pueden dar vuelta. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Se levanten las señoras, hermanos! ¡Y hay que dar! ¡Hermanos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, hermanos! ¡Ay, mamá!
Salsito. Me dice que ese alcalde es un chupamea de los hacendados. Hay que tener cuidado, don Juancito. Hay que ir de todas maneras, don Juancito, a ver qué nos dice. Quizás por eso nos puede negar nuestro título. Tal vez no nos puede dar, señor alcalde. Sí, don Juancito. Pero vamos, de todas maneras, vamos, vamos. Vamos. ¿Qué pasa acá? ¿Otra vez ustedes? Buenos días, señor alcalde. Sí, muy buenas. Señor alcalde. Sí, buenas. A ver, por favor, siéntese. ¿En qué les puedo servir? Señor alcalde, estamos viniendo... No me voy a perder tiempo, estoy apuradito. Estamos viniendo de la comunidad. Tenemos entendido que nuestro título se encuentra en su despacho. Quisiera que nos entregue. Otra vez. Que nos ayude, señor alcalde. ¿Usted conoce de esto? Sí, pero ya les he dicho varias veces, acá ese documento no existe, acá no tenemos nada de ese documento. Y por favor ya no me hagan perder el tiempo sobre ese tema, por favor ya retírense. Es una mentira, por gusto. Señor alcalde, pero a gusto, después no se arrepienta, señor alcalde, porque nosotros vamos a venir con toda mi comunidad y vamos a tomar su alcaldía. Señor comunero, usted pueda tomar todas las decisiones que usted desee, por favor retírese, a mí tengo muchas cosas que hacer. Buenos días, señorita, ¿cómo está usted? Qué linda se ve en esta mañana, señorita, muy buenos días. Buen día, señor, gracias por el halago. Pero no es para tanto, dime, ¿qué desea? Si puedo, yo le ayudo. Pobrecito, señorita, yo quisiera suplicarle. Yo sé que usted es hija de un campesino, hija del pueblo. Estamos buscando nuestros títulos de propiedad de nuestras tierras. Esos hacendados nos están haciendo muchos abusos, señorita. Sé que nos puede apoyar y sé que está aquí. Ayúdenos, señorita. Yo sé que no se va a arrepentir. La verdad, sí conozco todo. Y en verdad, me duele ver a los comuneros sufrir. Por eso te ayudaré. Pero tienes que prometerme que no la dirás a nadie. Espérame un rato, ¿sí? Gracias, señorita. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, señorita. Dios le va a agradecer en nuestro pueblo. Muy amable, señorita. Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Un caramelito, señorita, para que se pueda endulzar el día. Muy gracias, amable. De igual manera. Hasta que me entregue, ya no me voy a retirar, señor alcalde. Voy a estar acá sentado. Por favor, señor, estoy diciendo, no me voy a perder la paciencia y retírese, por favor. Ya le he dicho reiteradas veces. Varias veces que me han visitado, no tengo dichos documentos. ¿De dónde quieres que saque que te dé? Discúlpeme, señor alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias por nada, señor alcalde. Vámonos, don Juancito. Por favor. Aquí no vamos a encontrar nada. Vamos, vamos. Es por gusto, don Juancito. Retírese, por favor. Retírese de una vez. Retírese. Vamos a... ¿Qué nos dice tocar el profesorado, don Juancito? Para que esté. Doctor. Adelante, pase. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, doctor. ¿Cómo está? A los años, señor. Toma asiento, toma asiento. ¿Cómo está, doctorcito? Bueno, buenos días. Buenas. ¿Cómo está? Toma asiento, toma asiento. ¿A qué se ve su visita, don Juan? A los años, ¿verdad? Sí, doctor, tenemos nuestro documento de nuestras tierras. Quisiera que nos explique, doctor. Permítame. Efectivamente, don Juan, este título es válido y con esto ustedes acreditan que son los únicos propietarios de todas las tierras. Pero para que esto tenga validez, ustedes tienen que viajar a la ciudad de Lima, ir a los
Ministerio de Asuntos Indígenas a ser autenticado, con lo cual podrían ir en contra de ellos y hacer ver que esto es válido. Con lo cual yo creo que la única recomendación que les daría es que viajen a la ciudad de Lima a ser autenticado. Eso es lo que tendrían que decidir entre ustedes. También, antes de eso quiero decirles que pueden reunirme para la mesa. Para que sea cualquier consulta, ustedes acérquense a mi despacho y yo los voy a atender con buen amor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctorcito. Es muy amable. Ahí le vamos a invitar a don Juancito a una reunión general, unidad, para que pueda explicarnos mejor, doctorcito. Sí, a toda nuestra no, gracias. No se preocupe, ahí estaré, ahí estaré. Gracias, gracias, mi amor. Hermanos comuneros, pues le hemos llamado de suma urgencia para poderles informar del viaje a la municipalidad. Pues señores, aquí tenemos nuestro tiro de nuestras tierras. La señora, como al área se murieron todos. Pero tenemos aquí la presencia de nuestro abogado, quien nos va a explicar más detalladamente. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, don Juan. Tengan ustedes todos buenas tardes. Lo que sus representantes consiguieron es efectivamente su título de propiedad que les hace propietarios de todas estas tierras de Yanahuanca. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero esto no tiene que quedar ahí. Ustedes tienen que realizar una comisión para que puedan viajar a la ciudad de Lima, para que ellos puedan autenticar dicho documento y puedan ustedes ir en contra de todos estos abusivos. Hermanos comuneros, como ustedes ya escucharon, pues tenemos que viajar inmediatamente una comisión a Lima, a la Oficina de Asuntos Indígenas, para que lo puede autentificar nuestro título y así tenga valor y nadie no nos puede quitar nuestras tierras. ¡Bravo! Es cierto, hermanos comuneros, pero antes, don Juancito, también hay que pasar a Cerro de Pasco. Hay que avisar a nuestros hermanos que son hijos residentes ahí. Nos tienen que apoyar para nosotros ir a Lima y así poder hacer autentificar nuestro título, hermanos comuneros. Vamos, don Juancito, vamos. Vamos, vamos. Gracias, hermanos. Ya, pues ya terminó, vamos. Hay que rogar nomás para que vaya. ¡Que sigan los indígenas! ¡Estoy jugando!
¡Es que están del lado de esos indígenas! ¡No, patrón, no! ¿Cómo que es así, carajo? ¡Señores! ¡Un alto a cada uno! ¡Eso ya está avisado! ¡Que si nos juegan en contra, nos desapareceremos! ¡Hay que tener cuidado con esos indios! ¡Están tramando contra nosotros! ¡Hay que cuidar nuestras tierras! ¡Ustedes se encargan! ¡Porque si no, ya saben! Buenos días, jefe. Buenos días. Buenos días, jefecito. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿A dónde se van ustedes? Queremos conversar con el presidente. Estábamos viniendo de muy lejos. A ver, voy a consultar. A ver, jefecito, por favor, lo esperamos. A ver, revísame. No tenemos nada, jefecito. Hemos venido. Somos gente del pueblo. Ya, pasa usted. Gracias. Señor presidente, buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Buenos días, señor presidente. ¿Cómo está? Buenos días, señor. Tomen asiento, por favor. A ver, señores, ¿quiénes son ustedes y a qué le voy a dar su visita y a ver a qué puedo ayudarlos? Señor presidente, estamos viniendo desde tan lejos de la comunidad de San Pedro y Anahuanca. Nosotros somos los dirigentes. ¿Cuáles son sus nombres? De San Pedro y Anahuanca, queda en Pasco, Daniel Asís Carrión, en la provincia, y estamos trayendo nuestro título de nuestras tierras para que lo pueda legalizar y para que tenga más validez. Así es, señor presidente, apóyenos. Muchos años ya han sido abusados por esos hacendados, señor presidente. Quisiéramos que esta vez nos apoye porque esas tierras nos pertenecen, señor presidente. Aquí, don Juan Lobatón y Amador Cayetano, somos que estamos haciendo todo este trabajo, señor presidente. Espero de verdad nos entienda y nos apoye, señor presidente. Bien, ya. Como pude escucharlos, como puedo ver acá en este título, este tema está algo delicado. Ya. Para lo siguiente, voy a llamar al ministro de Asuntos Indígenas, que él va a poder ayudarlos mejor. Ya, esperen un momento, por favor. Gracias, señor presidente. Señorita secretaria, por favor acérquese a las oficinas del ministro de Asuntos Indígenas y hágalo venir a mi oficina urgentemente. En estos mismos instantes me acerco a su oficina. Gracias. Bien, a ver, esperemos un momento que llegue el ministro. Mientras tanto, pueden sentirse como en su casa, que acá estamos para apoyarlos. Muchas gracias, presidente. Ay, don Macho, mucho calor. Pase. Buenos días, señor ministro. Mi llamada es por el motivo siguiente. Aquí los señores son campesinos de la zona de Yanahuanca, que pertenece al Cerro del Pasco. Vienen de tan lejos para hacer legalizar y autenticar ese título de propiedad del cual les pertenece a ellos y a sus comuneros. Ellos vienen en representación de su localidad. Espero que usted, por favor, pueda ayudarlos con la mayor brevedad posible para que así puedan ellos volver a sus tierras contentos en el nuevo tiempo. A primera vista, señor presidente, se ve que es original, legal este título, pero déjenme, por favor, consignar en lo que viene a ser en el archivo para poder ver si es realmente vale. Ok, ¿ya? Pase usted, señor. Hey, hey. Espere, tranquilo. Machito, se está llevando un instrumento, pueden desaparecerlo. Tranquilo, papacito, tranquilo, hay que tener fe, tenemos que confiar. No se preocupe, señor, nosotros estamos acá para apoyarlos, no para perjudicarlos. ¿Ya? Así que les vaya bien, papacito. Tranquilo, papacito. Hay que encomendarnos a Taita Dios. Claro, claro. Hay que estar con Dios nada más. ¿Qué pasa, señor?
Pase. Ah, señor presidente, efectivamente, su documento es legal, por lo cual ya estoy ya lo he autenticado, solo quedaría que usted ponga su firma y eso sería todo para que las personas vuelvan a su localidad. Bien, señores, ahí tienen su título de propiedad. Ya lo hemos ayudado. Esperemos sea de su conformidad. Y no se olviden que nosotros estamos acá para apoyarlos en cualquier cosita que ustedes necesiten. Muchas gracias, señor presidente. Hasta luego, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Dios lo va a recompensar y nuestro pueblo lo va a agradecer. No se preocupen, nosotros estamos aquí. Muchas gracias. Ay, don Amador, usted siempre. Usted le besa estrella la mano a ese bien de patria. Cálmalo, Juancito, cálmate. Todo es fingido. Eso es para conseguir lo que estamos buscando. Una vez que hemos conseguido, ¿qué nos importa, don Juancito? Hagamos una patada de culo y nos vamos. Vamos, vamos. ¿Me conoces, vamos, don Juancito? Machito. ¡Cirila, abre la puerta! ¡Cirila! ¡Juancito! ¡Hola, Cirila! ¿Has estado bien? Sí, Juancito. Ya te había extrañado. ¡Ay, sí, doña Cirila! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, doña Cirila! ¡Poncho, me ponerlo ahí! ¡Vamos, Juancito, para que no te duele la rodilla! ¿Cómo ay, te gracias, quiere hoy? ¿Cómo te quiere? ¡He hecho hachayaco nomás con papa sancochada! ¡Ah, sirve, sirve! Ya estamos con hambre, ya. ¡Esa mujer sí, don Juancito! ¡Tómame, chico! ¡Gracias, hoy! Puedes hacer, si quieres, caldo verde, pues. ¿Cómo hachayaco va a dar? Éxita, papacito, bien rico. ¿Y cómo le se ha ido? ¿Buena noticia o mala noticia? Gracias, mamita, gracias. Buena noticia, doña Cirila. ¿Cuándo nosotros hemos traído malas? Doña Cirila, no sabes, la última. ¿Qué ha habido? Ya hemos autentificado nuestros títulos. Ahora vamos a comunicarnos a sus comuneros. ¿Sí o no, don Juancito? Sí. ¿Tú sí qué dices? Ya, machito, entonces, ¿a qué irás? Hay que llamar a todos los comuneros, ayúdanos también a convocar inmediatamente. Ya, Juancito, ya van por allá y ustedes por allá. A ver, vamos, 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 Juancito. Hermanos comuneros, le hemos convocado a todos ustedes para poder informarles del viaje a la ciudad de Lima. Nuevamente, ya tenemos autentificado nuestro título. Tenemos ahora sí se jodieron esos gamonales. No nos podrán quitar nuestras tierras. También queremos agradecer a nuestros hermanos de la Copper Corporation. También a nuestro hermano abogado, que en todo momento nos ha acompañado. Gracias. Es muy cierto, hermanos comuneros. Ahora, estas tierras son nuestras, hermanos comuneros. ¡Viva! ¡Viva Daniel Carrió! ¡Viva! Bueno, hermanos comuneros, en nombre propio y de todos mis hermanos comuneros, quiero agradecer a todos ustedes por el apoyo que nos han hecho. Pero ya es momento de luchar para poner los puntos de nuestras tierras. Pero señores, hermanos comuneros, mi persona se siente cansado por la edad que tengo. Estoy un poco enfermo y quisieran que nombren a otro personero para que nos represente a la comunidad.
Quisiera propuestas, hermanos comuneros. La palabra, hermano comunero. Tiene la palabra, hermano comunero. Ya como usted dice que ya no puede seguir ahí por delicada la salud, y usted también nos ha apoyado mucho y se le entiende. Yo propongo a nuestro hermano Gregorio Espinosa. Bueno, hermanos comuneros, agradezco por su comprensión de cada uno de ustedes, pues aquí entregaré el título a nuestro representante. Pero también tenemos la presencia de nuestro hermano comunero, el representante de las comunidades campesinas indígenas de Pasco, a nuestro hermano Adán Ponce. Le voy a dar para que pueda juramentar a nuestro hermano. Hermanos y hermanas de esta comunidad de Yanahuanca, en primer lugar reciban el saludo cordial a nombre de la Federación de Comunidades Campesinas de Pasco y del Perú. Hermanos, hoy es un día histórico para cambiar el futuro de nuestros hijos. Con este documento, hermanos, acreditamos que estas tierras son nuestras. Hermanos, en ese sentido, el día de hoy vamos a hacer una juramentación de compromiso. Juráis por nuestras tierras y el futuro de nuestros hijos en luchar hasta la muerte. ¡Sí, juro! Si lo hicieres, nuestras tierras y nuestros hijos nos premiarán. Si no fuera así, Dios y nuestras tierras y nuestra comunidad os condenarán. Quedan juramentados. ¡Guerra o muerte! ¡Venceremos! Hermanos, la Federación ha estado comprometido con la lucha de Yanahuanca y seguiremos comprometidos. Pero hermanos, hoy es el tiempo de tomar en posición la tierra que nos pertenece, porque esta tierra hemos de heredar a nuestros hijos. Muchísimas gracias. ¡Tierra! ¡Viva! ¡Tierra muerte! Hermanos comuneros, ahora tenemos que unirnos más y recuperar nuestras tierras, lo que nos pertenece. Hoy nombraremos el Comité de Lucha. Hermanos comuneros, en estos momentos voy a invitar para podernos reunirnos luego a mis hermanos, al señor Fermín Espinosa de Chinche. ¡Pase, don Garabopo! ¡Garabopo! ¡Bravo! A mi hermano Víctor Tarazona, de Yanahuanca. Fabián Guamán Castro, de Chipipata. Exaltación Travesaño de Andachaca. ¡Bravo! Gregorio Roque de Palca. ¡Bravo! Nuestro hermano Gabriel Osorio de Ayayo. ¡Bravo! Bueno, hermanos comuneros, ellos son la Comité de Lucha, lo cual voy a pedir que se levante esta reunión. Y me quedaré en coordinación con ellos
para así lograr nuestro título y recuperar todo lo que es nuestro. ¡Bien! ¡Bravo! 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 Buenos días, ingeniero. Buenos días, disculparás. Disculparás, taitacunas, mamacunas, tenía que esperar al ingeniero. Así solo no puedo venir, pues. Bueno, hermanos. Estas son nuestras tierras. Ahora debemos ubicarnos por punto. Por cada familia. Ahora voy a mencionar los puntos. Invito acá al señor ingeniero que extiende los planos. ¡Abre, abre, abre, ingeniero! ¿Qué pasa? ¿Está chiqueando? ¿Qué pasa, ingeniero? De las ciudades, pues, chuchuquean aquí. ¡Punto número uno! ¡Allá! ¡Punto número uno! ¡Gaparina! ¡Gaparina! ¡Allá! ¡Punto número dos! ¡Astumagruco! Número 3, Cuchumerca. Punto número 4, Atupunta. Es para mí. Punto número 5, Curupata. Punto número 6, la gente meta. Urbunia Junta. Ya, la vuelta, vuelta. Punto número 7, Ishkipukyo. Punto número 9, Novia Cocha. Punto número 8, La Gladacha. Punto número 10, Huipán. Punto número 11, Andachaca. Punto número 12, Guagropata. Punto número 13, Ucrucancha. Esos son todos los puntos, hermanos comuneros. Ahí deben permanecer sin moverse. Todos hermanos comuneros. Hay que pasar, hermanos comuneros. Hay que salir, hermanos comuneros. ¡Tierra muerta! Buenos días. Buenos días, señores. ¿En qué puedo ayudarles? Dejamos ver, señor presidente. ¿Te retira? Usted no puede ingresar aquí. Disculpe, señora. Buenos días, está señor entrando presidente. A la fuerza. Puede retirar, señor. Buenos Tome días, asiento, señor. Buenos días, señor presidente. Buenos días. ¿Qué pasa, señora? ¿Cuál es su problema? ¿Por qué entra de esa manera? Buenos días, señor presidente. Disculpe el atrevimiento. Nosotros somos los hacendados por la comunidad campesina de San Pedro, Anahuanca y Cerro de Pasco. Y estamos muy preocupados, ya que los campesinos están demarcando nuestras tierras, haciendo ver que ella posee nuestro título de propiedad. Y eso no es justo, señor presidente. Bueno, le entiendo, señor, entiendo su preocupación, pero no puedo ayudarle con este tema. Esa es competencia del ministro del Interior. Espere un momento que voy a comunicarme con él a ver qué solución le podemos dar. Está bien, señor presidente. Señor ministro, buenos días. Necesito que se acerque urgente a mis oficinas, por favor. Inmediatamente, señor presidente. Lo espero, señor. Señor presidente. Dígame, señor. Le pedimos encarecidamente que nos apoye en esta situación, ya que esos indios miserables algo están tramando. Entonces parece que se quieren apoderar nuestras tierras. A ver si usted nos puede dar alguna solución. Bien, señores, como les digo, entiendo su preocupación, pero esperemos a ver que llegue el ministro exactamente para ver cómo podemos ayudarlos con ese tema, ¿sí? Bien, presidente, gracias. Pase.
pase. Señor presidente. Señor ministro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Juan Arias. Señora, buenos días. Señora Marta. Buenos días, por baño, señor ministro. Mucho gusto, señores. Señor presidente. Bien, señor ministro, mi llamada es por el motivo siguiente. Aquí los señores presentes son hacendados de las tierras de Yanahuanca, que pertenece al Cerro de Pasco. Están viniendo porque están teniendo problemas con los comuneros de su zona, quienes están demarcando sus tierras, prácticamente están queriendo dañarse. Como no es tema de mi competencia y si es suya, es por eso que acudo a usted para que les dé una solución. Entendido, señor presidente. Señora Romualda, señor Proaño, voy a hacer las coordinaciones respectivas para que un grupo de nuestros efectivos se acerque a sus tierras para poder poner en orden y que esos señores campesinos que están invadiendo pues vayan a ubicarse en donde les corresponde. Estaré en contacto con ustedes. ¿Entendido, señor presidente? Será lo que usted mande. Ok, señor, puede retirarse. Hasta luego. Hasta luego, señor ministro. Gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente. Hasta luego, señor. Bien, señores, el problema no hay de acabar, pero confíen en nosotros, vamos a hacer todo lo posible para solucionar este problema y ayudarles. Bien, señor presidente, muchas gracias. Le hemos traído nuestro cariño, producto de nuestras tierras, esfuerzo de mucho tiempo. Gracias, señor presidente, por usted. Muchas gracias. Usted ha sido muy bueno por cada uno de nosotros. Es muy amable. Esperamos su pronto respuesta, señor. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes. Sí, sí, sí. También, señor presidente, le esperamos su respeto. Ok. Señorita secretaria, comuníqueme con el coronel Marroquín Cueto. Un momento. Bueno, buenos días. Coronel, le necesito en mi despacho inmediatamente. Tenemos que solucionar un inconveniente en Pasco. Me espero. Adelante. Buenos días, señor ministro. Buenos días, coronel. ¿Por qué se debe el motivo de su llamada? Tenemos un problema en Pasco, señor coronel. Tome asiento para conversar. Gracias, señor ministro. ¿Cuál es el problema que está ocurriendo, señor ministro? Coronel, tenemos un inconveniente en Yanahuanca, en Pasco. La hacienda de la señora Romualda Arias de Proaño. La vieja vino a quejarse en el presidente. Ha solicitado que pidamos una cantidad de efectivos para poder desalojar a los yanahuanquinos que se han metido a sus tierras. Bueno, ella refiere así, ¿no? Entonces, por lo tanto, señor coronel, usted tome una cantidad de efectivos, dirígese a Pasco, luego a Yanahuanca, coordine con la señora Romualda, para que pueda indicarles los lugares que ella refiere que le pertenece. De esa manera usted puede desalojar a los invasores. Abríguese porque Pasco hace frío. Sí, señor ministro. He estado de servicio ahí en la base de Quimlacocha. 2 años. No se preocupe, sus órdenes se cumplirán, señor ministro. Inmediatamente prepararé 100 guardias para ir a hacerle Pasco y desalojar a esos campesinos. Muy bien, coronel. Me mantiene informado día a día de lo que sucede. Yanahuanquinos invaden tierras de Hacendada Romualda y Proaño. Esto está bastante grave. Wow. Al parecer encontraron título vicuña que acredita que son los legítimos dueños los yanahuanquinos. Con esto, Romualda, ya perdiste. Pero de todas maneras haremos el intento con Marroquín. A ver si lo logramos. ¿Aló? Aló, señor ministro, buenos días. Buenos días. Señora Romualda, muy buenos días. Ya escuché su queja. En estos momentos me voy a comunicar con el coronel Marroquín Cueto.
hace días ya le hemos indicado para que pueda acercarse a Cerro de Pascua y a Nahuanca. Señora Romualda, ya están en camino. Nos estará esperando, señor ministro. Muy bien, señora Romualda. Hasta luego. De mierda, si es así, carajo, le voy a matar a cada uno de ustedes. ¿A quién les ha mandado el ministro? No le deseo hacer nada. Hemos venido encargado por el señor ministro que nos va a. Proceda entonces, señor comandante.
tarde, señor ministro. ¡Ay, ay, buenos días! A la hora que te da, así te agachaste, pe. Si tú estás así, no te no. Cuando tú haces eso, estás ahí. Ay, 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 así derecho, más. Tu columna, este no vas a torcer. Claro, sí. Ay, señor tienes que entrar, entrar, te voy a sonar. Pues vas a abrir ya. Hola, en esta oportunidad vamos a entrevistar a todos los participantes de la gran película La Masacre de Chumarca. En esta oportunidad tenemos al que representa al ministro de Interior, aunque le dicen de Interiores, pero bueno, y también a nuestro alcalde. ¿Algunas palabras, señor ministro, como alcalde? No, bueno, ya hemos hablado en la película, pero un saludo a todos nuestros amigos de Yanahuanca, que para ellos va con mucho cariño este video. Está muy serio el ministro. Muy bien, muchas gracias. Pasamos. Ahora vamos a entrevistar a nuestro marroquín Cueto. Por favor. Hola. A todos mis amigos de Yanahuanca, esto para ustedes, no lo imiten, es peligroso. Ese marroquín está asustado porque va a reventarle. Le falta, está con los nervios de punta porque van a hacer su quince. Vamos a agradecer a la familia Chas, ¿no? ¿Verdad? A ver, queremos invitar al encargado de la oficina unas palabras y le agradecemos por brindarnos todos los accesorios para poder realizar nuestra grabación. A ver, unas palabras, señorita secretaria.